una polla de potrilla de este motivo. Estoy muy emocionado, emocionado. Porque hemos trabajado demasiado mucho y gracias a Dios se nos dio. Sí. Somos medio acostumbrados a estas cosas difíciles, pero bueno, hay que tener suerte. El caballo se me golpeó en la semana, lo hemos recuperado. Sí. Gracias a todo el equipo que me acompaña a trabajar anualmente, así que les agradezco a todos y a los que han organizado las carreras. Les mando un abrazo a todos. ¿Cómo lo viste desde atrás largar? Y lo vi atrasado. Sí. Largó mejor el cola blanca, venía adelante. Sí. Atrasado, así que el caballo ha ganado la carrera de atrás. Bueno, así y una monta fantástica. Muy, muy buena. ¿Lo conocía ya, Alexi? Sí, lo corrió los otros días. Sí, sí, pero de antes lo conocía, No, lo montó acá unos días. Sí, sí. ¿Y te gustó el Sí, me gustó, un yocazo. Bueno. La verdad que la primera vez que me corre, una barbaridad. Bueno. Así que, muy agradecido por todo. Bueno, principalmente felicitaciones por tu esfuerzo, porque no sos un entrenador de ahora, sino de años. Sí, y quiere decir que la experiencia a veces pesa. Felicitaciones. Sí, muchas gracias, muchísimas gracias. Así que, les repito, estoy muy agradecido. Estoy un poquito emocionado, no puedo hablar. A disfrutar ahora. Bueno, Alexi, me parece que tu viaje, que te ha dado mucho trabajo, ir y volver, no ha sido en vano, ha tenido sus frutos porque... Bueno, conseguiste, me parece que para tu trayectoria, es una estrella muy importante, ¿no? Buenas tardes, gracias por atendernos, felicitaciones. Bueno, buenas tardes, bueno, siempre digo, todos los que montamos venimos con toda la fe de ganar y todos son carreras importantes hasta que se gana, ¿no? Hoy la verdad, el potrillo se portó bien de vuelta, es una gran carrera, siempre puede hablar, no, es la primera vez que la vengo a montar. Y ya va el triunfo, así que una alegría inmensa, muy lindo todo y bueno, nos tocó a nosotros, así que contento porque ya va el triunfo. ¿Cómo viste el desarrollo? ¿Cómo fue el desarrollo de la carrera? Mira, el desarrollo, yo miro más que cae que está al lado mío, la carrera se venía dando, siempre peleando la punta. Sí. Sabíamos que cayó muy guapo arriba, así que bueno, arriba era todo nada. Nos jugamos, se ha dado las cosas, un caballo. ¿Vos lo exigiste a lo último o lo trajiste? No, el caballo fue exigido y por cómo se ven en la carrera se puede encerrar, pero arriba el caballo fue bien superior y creo que fue una carrera limpia, digamos. Bueno, contento. Muy contento y no hay precio de esas victorias. ¿Se lo dedicas a alguien? Y el triunfo se lo dedico al Feo Canciani, que fue el que me habló para montar su caballo. Sí. Que ya no está más con nosotros, pero bueno, el triunfo a Don Canciani lo dedico. Mira, qué bárbaro. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. A disfrutar. Gracias. Okay. Usted es un abonado. Vení. Como que es un poquito un abonado a ganar esta serie de carreras y de torneos, pero siempre son diferentes todos. Y como que cada triunfo tiene un gusto distinto, ¿no? Y sí, se vive todo un año esperando esta carrera y esta vuelta fue un poco más largo, o sea, desde que empezás a pensar qué caballo podés comprar, uno ya ve las posibilidades, cuál tenés, cuál no, anotamos 6 caballos para esta polla. Claro. 6 potrillos, bueno, quedaron 3 porque... Estuvimos corriendo, culpa de la pandemia, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, logramos ganar y se seña que venga Alexi porque habló de un amigo. Sí, se emociona. Que me quiebro también, de Rubén Canciani, que por él está aquí y ha corrido el caballo. Así que bueno, es todo y muy contento. Un montón de sensaciones encontradas, ¿no? Sí. Así que él me recomendó y lo tenemos, Alexi. Qué bárbaro. Y a ustedes muchas gracias, no, como siempre, porque más. Han hecho las cosas siempre para que se difunda el tour y debe continuar así. Bueno, Hugo, ¿cómo vio el desarrollo de la carrera? Yo miro las carreras en los 300 metros, cuando son interesantes, y veníamos muy bien, veníamos segundo, creo, por ahí. Sí. Pero muy bien, bien, muy bien acomodado él, y el otro nuestro venía muy bien prendido en la carrera también. Yo pensé que podía llegar mejor. Y bueno, seguramente ha tenido más fuerza el caballo arriba. Ahora, generalmente cuando se compra un potrillo, se analiza una cartilla y un montón de cuestiones, la sangre. Este caballo... Y yo miraba, por ejemplo, que usted apostó a los que vida buena, que están teniendo un año fantástico el año pasado. No sé si tiene que ver con eso o no, porque los 3 que estaban en la polla son que vida buena. Sí, teníamos 6 que vida buena. Sí. Pero ocurre que este caballo
sí. Es hermano de Prince de Boy, que perdió, se acuerda, sí, en el torneo pescuezo, de sí. Tracker, sí. Corriendo apretada. O sea, tengo 4 o 5 hermanos propia, hermanos por madre. Y es una sarlac que dan caballo ligero. Y bueno, compramos, y este pobre caballo se le murió a su madre al nacer, se lo pegó a otro y encima le faltó un ojo al nacer. Nada más mío. Pero bueno, hoy se le dio toda la dicha. Bueno, así que bueno, felicitaciones y a disfrutar. Juntando las manitos para la foto.